Saludos, terrícolas, tengan todos buenas noches a mis amiguitos de por allá de Argentina, Perú, Colombia, Puerto Rico. Qué bueno que estamos por ahí. Buenas noches por allá, Fabricio, a Ralcenot. ¿Quién más está por ahí? Así que gracias a todos por estar con nosotros en esta noche. Hoy tenemos ya la mesa de dibujo ya lista. Hoy tuvimos problemas con la cámara principal, por eso es que me estoy viendo un poquito raro hoy, porque estamos utilizando una cámara que es más económica. Saludos, Ralceno, qué bueno que estás por ahí. Estamos utilizando una cámara más económica y por ende se está viendo la imagen mía, ¿verdad? Se ve un poquito rarita y es por ese motivo. Así que les pido mis disculpas por eso, ¿ok? Les pido disculpas por eso. Pero estamos aquí, que es lo más importante. Me voy a ver un poquito lento, un poquito quizás como que rarito. Pero nada, saludos a todos los que están por ahí. Ya el Racer nos saludó. Mauricio también nos está saludando. Así que déjenme saber cómo se escucha ya, ¿ok? Estamos teniendo unos poquitos de problemas técnicos, pero estamos acá, que es lo más importante. Así que déjenme saber si se escucha claro. Yo sé que lo del dibujo se va a ver muy bien porque la cámara del dibujo es diferente, una camarita mucho mejor que la cámara del iPhone. ¿Okay? Y esa se va a ver mucho mejor. Pero pues la cámara que me está enfocando es una cámara más económica, ya que la cámara nuestra se nos dañó por el momento. Así que no sé qué ha pasado, pero vamos a ver qué pasó. Así que saludos por allá a José LK, mi hermano. Saludos, mi hermano. Te escucha bien, gracias a Dios. Se escucha bien, ¿verdad que sí? Qué bueno, qué bueno. Bueno, un saludito a todos los que están por ahí. Mi gente de Puerto Rico, Argentina. Tengo por ahí al que Argentina. Tengo uno de por ahí de Perú. Colombia también está por ahí presente en la casa. Puerto Rico. Que gracias, gracias por estar. Si usted es de otro país, pues lo puede mencionar. Dice por ahí el Raseno que se escucha mejor que en otros directos. Yayabile dice por ahí, huepa, saludos mi pana de Puerto Rico. El Racional dice que se escucha mucho mejor que en otros textos. Pues qué bueno. Qué bueno. Bien, hoy vamos a dibujar a Goku, ¿ok? Porque nuestro amiguito el Racenot, si no me equivoco, fue el Racenot que nos comentó que queríamos que dibujáramos a Goku hoy. Yo voy a intentar dibujar a Goku hoy, ¿no? ¿Bien? Voy a intentar dibujarlo, intentarlo y también tratar de pintarlo. ¿Okay? Así que para eso. Saludos por ahí a Davo. ¿Cómo está, mi hermano? Qué bueno que está por ahí también el Davo. Saludos, papá David. Y a Vanessa por ahí también, que siempre se conecta. Así que yo voy a hacer a Goku de frente, algo más sencillo, ¿ok? Y lo voy a hacer bastante grandecito, como en forma de close-up. Ustedes saben que dibujar a Goku no es tan difícil, porque realmente es bastante lineal. Y bastante geométrico. La cabeza, ¿no? Que déjame por aquí y la acomodo la cámara de un poquito mejor. Y que qué bueno que se escucha bien, que están viendo bien. Yo me veo un poquito mal porque, aparte de que soy feo, la cámara que me hacía más justicia. Se me dañó, no está funcionando. Todavía no puedo decir que se me dañó como tal, pero no está funcionando. Así que yo después voy a tener que investigar eso, vamos a sacar el programa. Pero vamos a lo que vinimos, ¿ok? Vamos a hacer un programita hoy un poquito más, quizás cortos, así, si me lo permiten, ¿ok? Y poder compartir con ustedes un ratito mientras seguimos aquí dibujando con los chicos. Así que háganme preguntas. Vamos a hablar de Dragon Ball. Instrúyanme de Dragon Ball. Porque yo me quedé realmente en Dragon Ball. Se está trabando un poco la cámara. Sí. Ya mismo coge camino. Hola, Fabricio. Qué bueno que estás por ahí, papá. Yo me quedé en Dragon Ball, en la pelea de Cell. Pero mi gente, eso fue hace años, ok, atrás. Yo no me acuerdo casi nada de Dragon Ball. Pero como ustedes son los fans de Dragon Ball, y ustedes me pidieron que dibujara a Goku,
Pues vamos entonces a hablar de Dragon Ball. Así que, ¿qué es lo más que le gusta de Dragon Ball? Me tienen que contar, vamos a darme arreglar esto aquí. Me tienen que contar. Me tienen que contar para yo saber. ¿Ok? Me quedando un poquito de sombra y es que tengo esto por aquí. Ok, ahora sí. Yo me quedé cuando pelearon contra Cell. Y después de ahí no tengo ni idea qué pasó. Creo que después vino Majin Buu. Dice por ahí, eso fue hace una década literalmente. Fabricio dice, Tommy, yo fui primero. Lo importante es que todos están, mi gente, ¿ok? No importa si fueron primero o últimos, no se preocupen. Pero les agradezco, mis hijos, que estén por ahí. Y que estaban por ahí como que diciendo, yo fui primero, fui primero. Eso no es nada, eso no es nada. ¿Cuánto es que estamos aquí? Vamos a hacer esto lo más lineal posible. Y así ven, estoy avanzando bastante con lo que son los... El bocheto. El bocheto, ¿ok? Como digo yo por ahí, el bochete. Contracélula. Por ahí el relacionado contra Majin Buu. Yo no me acuerdo, mano, ¿verdad? Yo no me acuerdo, así que me van a disculpar. Yo los dibujo. Lo puedo dibujar, pero verdad que yo no me acuerdo cuál fue primero y cuál fue después. La batalla que yo me acuerdo bastante es la de contra Freezer. Y yo diría que para mí es la más que me gustó. A mí me gustó mucho la de Freezer. Quizás porque era más pequeño y me la disfruté más. Esa fue la que yo me disfruté. Bueno, ya estoy viendo que tiene mucho mentón. Y que lo sueltan como que muy grande. Así que eso vamos a ir arreglándolo ya mismo. Recuerda que es un poquito difícil porque estamos dibujando más pendiente a los comentarios, ¿eh? Un poquito complicadito, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Que tengan paciencia. Fabricio dice, José dice, creo que la de Cell es la mejor saga de Dragon Ball. ¿Verdad que sí, mano? No sé, yo creo que yo estoy con José también. Me gustó más la saga de Cell. De verdad que sí. Yo me la disfruté más. Bueno, vamos a tirar este mantón un poquito más corto aquí. Y aquí. Y se ve Haru. ¡Ey! Se ve Haru. Déjame borrar aquí. Vamos a ver. Les va a dar un secreto. La gente me dice, bueno, que tú dibujas bien detallado. Y saben que a mí se me hace difícil dibujar más lineal y sencillo que detallado, porque en el detalle tú puedes esconder los errores. Pero aquí, uy, cuando es lineal, el estilo Disney, el estilo Dragon Ball, a mí se me hace más difícil. Pero les prometo que este no va a quedar tan mal, ¿ok? A mí me gusta Dragon Ball GT. Tommy, hay un canal de YouTube que se llama Super Ekans, que muestra tu canal por 5 minutos en el canal de él. ¿Sí? Oye, eso está interesante, Fabricio. Dice por ahí. Hay un canal de YouTube que se llama Por Super Rakans, que muestra tu canal por 5 minutos en su canal de él, ¿sí? Mira para allá, Fabricio, cuéntame, ¿que hablan de algo del canal o simplemente ponen un dibujo que estoy haciendo? ¿Qué hacen?
Eso es bueno saberlo. Están hablando bien, me están pegando. Ay, si ahora YouTube, ¿verdad? Todo lo que pasa hoy en día en las redes. ¿Qué uno puede esperarse? Espero que sea algo bueno. Si no, pues eso no es nada. Yo no voy a ponerme yo a pelear por eso. Y viejo para eso ya. Mis días de pelea ya pasaron. Así que vamos a pasarla bien. Pero cuéntame, Fabricio. Habla de tu contenido. Tiene un caso bien. De verdad, mano. Pues mira, me siento honrado. Sabes que lo voy a buscar. Después, si quieres, envíame el link para verlo. ¿Y qué título tiene el video? Mira, me van a llorar aquí. Lloro. Bueno, se ve bastante bien ese Goku. Poquito anchito de. Y ahí lo arreglamos, mira. Ya está. Los ojos no me gustan. Después hablamos de las figuras geométricas y todo lo demás, ¿ok? Pero se supone que hagamos esto en figuras geométricas, bien chévere. ¿Ok? Pero. Pues este, lo hicimos así. A ojo. Ahora se ve un poquito mejor. Hice por ahí. Tiene que asumir suscriptores. Habla de tu contenido. ¿En qué video, Fabricio? En todos sus videos muestran dos canales. Ah, pues mira. Chévere, ¿verdad que sí, Fabricio? Yo lo chequeo después. Bien, ya terminamos con el lápiz por ahora. Así que voy a coger el micrón. Utilizamos un lápiz. Marca Sketching, ¿ok? El simple, el HB. Esta marca es muy buena para dibujar. Y estamos utilizando ahora un Micron 8, que se usa mucho para dibujar en los cómics, ¿ok? Y que voy a empezar por arriba, por el pelo. Y como les mencioné, este dibujo es un poquito cercano, close up. Te digo, a mí se me hace más difícil hacer las líneas derechas, estas lineales así, que trabajar este en detalle. Como si era siempre un poquito más complicadito. Pero por amor a mis chicos de allá de Argentina, fue Fabricio, Recenó, toda esa gente que me dijeron, mira, vamos a hacerlo. Creo que fue Erra que me dijo, hazte un Goku, así que. Ellos son fieles seguidores y hay que complacerlos, ¿verdad? Que sí, de vez en cuando que yo pueda, se complacen. ¿Okay? Y que por ellos estamos haciendo hoy este Goku. Ahora ya va por aquí. Oye, es rap, papi, cógelo con calma, papá. Te va a dar un infarto, brother. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, papá. Con calma. Me ponga así porque vas a enfermar, papá. El corazón. Muy jovencito para eso. Bien, seguimos por aquí, estamos en las orejas.
Hacer la parte del mentón. Ay, ay, ay. Vamos a ver cómo nos sale esto. Que tengan paciencia. Sí, papá, claro que le damos sombra. Ya mismito damos sombra y color también. Bueno, mi gente, especialmente la gente de Puerto Rico que me está escuchando, colega, Miguel Ángel Sanjurjo, mi amigo, mi pana, maestro de arte, ¿verdad? El que creó Jíbaro Samurai está bien malito en el hospital. Así que yo le pido la oración por él, ¿ok? No se encuentra bien de salud. Yo pregunté para ir para el hospital a verlo, pero no dejan entrar por lo del COVID-19. Una de mis funciones es ser capellán, ¿verdad? Me gusta, pues, estar ahí, ¿verdad? Cuando se puede y ayudar necesitado. Y en esta ocasión no he podido ir allá porque no nos dejan entrar por lo del COVID, pero póngalos en sus oraciones, ¿está bien? A Gelo. Me ponen a Gelo en sus oraciones porque no se encuentra bien de salud, que ¿okay? Está delicadito. Yo no voy a entrar en detalle. Pues está delicadito. Así que, por favor, le pido, ¿verdad?, encarecidamente a todos ustedes que lo pongan en sus oraciones, ¿está bien? Un amigo nuestro que yo aprecio un montón, ha estado aquí en casita. Siempre ha sido súper buena gente conmigo. Uno siempre aprende de él, así que es el creador del Jíbaro Samurai. Está enfermito, está en el hospital. Así que gracias por adelantada, por ponerlo en su oración. ¿Está bien? Bien, seguimos tirando las líneas aquí. Ya tenemos ya esa línea ya casi hecha ya. Dice por ahí, Tommy le da sombra, correcto. Le vamos a ver 7 animes que han aparecido en skin de Free Fire en 2021. En este receno. Ok. Amén. Gracias, José. De ponerlo en oración porque me tiene preocupado, de verdad que sí. Bien, seguimos aquí con el Goku, ¿ok? Que vamos aquí ahora. Hacer la ceja. El ojito. Y el otro ojo. Está quedando más o menos ahí. Fíjate, yo pensé que iba a quedar más jarito, pero no, está quedando ahí. Quedando. Vamos rápido al negro. Tengo por aquí un marcador azul. Dice por ahí, Tommy, para un futuro realista, para dibujar un Hellboy. Oh, yo soy fanático de Hellboy. Sí, de hecho en mi canal de YouTube, yo tengo unos cuantos, creo que he hecho dos. Sí, dale que me apunto para una futura ocasión. Acuérdamelo. Vamos ahora a usar el Azure. Porque se me olvida.
Bueno, vamos a darle por aquí, con mucho cuidado. Negro hasta aquí. Luego, por aquí, negro también. Poquito incómodo porque tengo la cámara casi al frente de la cara y para dibujar es un poquito más incómodo. Tommy, tengo tres directos, el tuyo y el de otros youtubers. Muy bien. Y entonces, pues, se me hace un poquito difícil dibujarse con la cámara en el medio, pero creo que es de la mejor forma que ustedes pueden ver el dibujo. Yo lo que quiero es que ustedes disfruten el dibujo, ¿está bien? Aquí también estuvo en negro. Esto va también en negro. Pero también aquí. Bien, más que tengo de referencia, así aparece, así que lo que usted dibuje, dibuje una imagen de referencia, ¿ok? Entonces, espera. ¿En qué minuto? Porque estoy en el video y no aparece. Él está viendo otro video. ¡Ah! ¡Ah, estos muchachitos! Me hacen hate siempre. Bueno, déjame aquí seguir. Bueno, mi gente, ¿sabe que yo no he anunciado el sorteo? ¿Ha anunciado el sorteo? Vamos a sortear el Baby Yoda. Vamos a estar sorteando al Baby Yoda. Pero lo que va a poner es, me va a poner por ahí en el chat. Me gusta el arte de Tommy. Lo voy a poner un ratito para que lo vea, para que participe. ¿Cuál es la diferencia entre veterano y exclusivo del 2021? Free Fire en este. Y Jaffi nos dice: feliz año, Tommy. Disculpa la ausencia, pero he tenido un día difícil. Tranquilo, papá. Dios te cuide. París dice: es hermoso. Así que esta réplica de video, la original, yo ya no está conmigo. Vamos a estar sorteando. Así que pongan en la caja de comentarios: me gusta el arte de Tommy. Pónganlo por ahí para que participe, ¿ok? Y ya usted sabe que simplemente, si usted vive lejos de mí, usted paga el manejo y el envío, que son 5, siempre yo cobro $5 para Estados Unidos o Puerto Rico. Mis amigos sí que de allá de ERRA y también de Colombia, Mauricio, si quieren participar, pues tendría que pagarse el envío, ¿verdad? De para allá. Y mis amigos de Puerto Rico, si viven cerca de mí, pues no tienen que pagar el envío, yo se lo puedo entregar. Nos encontramos en un punto. Entregamos. Así que pongan por ahí, me gusta el arte, hashtag, me gusta el arte de Tommy. Y vamos a estar participando en ese Baby Yoda, wow, excelente pieza. Me gusta el Tommy. Gracias, José. Así que vamos a participar, mi gente. Ya José está participando. Y que todos los que quieran participar pongan por ahí, me gusta el arte de Tommy.
y participamos. Oye, yo no sé usted, pero esto me quiero dejar como que a pie. Okay. Estoy triste, parece que la camarita se voló. La otra que tenía, así que tengo que verificar eso luego. Bueno, espero que a los chicos les guste el Goku. Ellos están ahí multitasking. Estos negros hoy en día son súper inteligentísimos, son muchachitos. Bien, mi gente, lo que seguimos aquí, lo que yo sigo pintando, no se vaya, ¿ok? No se vaya porque vamos a una pausa comercial de mis auspiciadores, ¿está bien? Así que vamos allá. Barbería by Norbert, imagen y honra. En Barbería by Norbert somos una familia. Atendida por su propietario Norberto Robles y sus excelentes empleados. En nuestra barbería encontrarás la más alta calidad en recortes y servicios. Lo último en productos para el cabello y tu barba. Haz tu cita y llámanos al 787-930-8689 o visítanos en la marginal Vista Azul, número G8 en Arecibo. Barbería by Norbert, imagen y honra. Atlantic Office Supplies. Sean todos bienvenidos. Tenemos materiales escolares y una gran gama de libretas. También tenemos bolígrafos de todo tipo, cartulinas y libros para niños. Materiales de oficina como sobres, cinta adhesiva, archivos, papel y marcadores de todo tipo. En nuestro departamento de Bellas Artes tenemos también para ustedes todo tipo de pinceles, pintura acrílica y lápices a colores de todas las marcas, canvas para el pintor y una gran variedad de pinceles y marcadores en agua. Hacemos entrega en y fuera de Puerto Rico. Para más información, puede visitar nuestra página de internet Atlantic Office Supply para hacer algún pedido. Recuerda, nos puede llamar al 787-878-5554. Somos Atlantic Office Supplies. Toy Box and Collectibles. Dedicado a la venta de juguetes nuevos y juguetes vintage. Tenemos disponibles DVDs, Blu-rays, t-shirts, artículos de colección de cine y series de televisión. Nuestra variedad de juguetes es amplia. Juguetes tales como G.I. Joe, Mecha, Star Wars, Transformers, DC, Marvel, Teenage Mutant Ninja Turtles, Ghostbusters, Pops y Master of the Universe y mucho, mucho más. Para más información nos puedes visitar en Facebook a Toy Box and Collectibles y recuerda regalarnos un like. Nos puedes llamar al 787-356-0303 y su propietario te atenderá con mucho gusto.
Visítanos en Plaza Vera Shopping Center, carretera número 2, Quebradilla. Toy Box and Collectibles. Bueno, mi gente, ya tenemos la línea ya casi lista ya, ¿ok? Y quería hablar un poquito de mis auspiciadores. Recuerden siempre que todos mis materiales los conseguimos en Atlantic Office PR, ¿ok? En Arecibo, Puerto Rico. Usted puede ir a hablar con el dueño Alain o llamar allá a sus oficinas en Facebook por Atlantic Office PR. Y todos mis materiales de arte yo los consigo allí mensualmente. Yo los consigo, te tratan con cariño, te consiguen lo que estás buscando. Tienen una gran variedad de pinceles, pinturas, pinturas en acrílico, arte, canvas, libretas, oficinas. Los papeles que yo uso son las remas que ellos me consiguen para poder, ¿verdad?, dibujar. Así que es un excelente lugar y yo lo recomiendo y de verdad. Yo llevo años con ellos supliéndome mis materiales ahí y ahora ellos me auspician el programa y consigo todos los materiales siempre con Atlantic Office PR ubicados en Arecibo. Si usted quiere un recortito y vive también en el área de Arecibo, mire, yo cada rato voy a secarme la barba y tiene que ir donde barbería by Norbert, ¿ok? También en la marginal, al igual que Atlantic Office PR, frente al Mall Viejo, a Plaza del Atlántico. Allí te hace cita, porque ahora con esto de lo de la pandemia, pues se hace una cita previa para ir allá y te van a atender con gusto. Y lo más que me gusta de allí es que te atienden en familia, ¿ok? De verdad que si no, Norbert es mi pana, además hace más de 10 años y el hombre tiene un corazón, un hombre pro familia, el ambiente es bien chévere, bien sano, bien bueno. Barbería by Norbert. Y si usted quiere juguete, usted como yo coleccionista, al igual que José y yo, que somos coleccionistas, ambos tienen que conseguir juguete en Toy Box and Collectible en Quebradilla. Ahí todos los juguetes vintage, especialmente lo que son los juguetes Motu, Master of the Universe, G.I. Joe, Rambo, Transformer, todo eso. Allí lo tiene Roland allí. Ellos están ubicados al lado de Carbón y Leña, en la número 2 allí, en Quebradillas. Y gracias a toda la gente que están comprando el libro Los Reyes de Edén. Ya la novela gráfica sale esta semana, Dios mediante. Los tres cómics que hicimos van a estar, lo unimos y lo hicimos en una novela gráfica con imágenes nunca antes expuestas en un libro. Van a estar también allí esas imágenes. La novela gráfica tiene más de 30 páginas de acción a colores. Lo dibujamos este servidor, también lo dibujó Ramón Serrano, el gran dibujante Ramón Serrano, que me ayudó en el cómic número 3, y la carátula es por el gran artista Ángel López. Así que gracias a la gente que está adquiriendo nuestra novela en Amazon, porque está para $9.99 por este servidor. Ya la parte número 2 la estamos trabajando y son 290 y pico de páginas de pura acción. Tiene más de 20 capítulos con dibujo y la historia de los Reyes de Edén. Y a la gente le ha encantado mucho el lenguaje de los Eternos y todo lo que estamos trabajando. Así que usted pone Los Reyes de Edén o usted pone Tommy Villarreal y aparece la novela, ¿ok? Ha tenido buena acogida. Tenemos hasta ahora 5 estrellas, así que eso es como que grande. Yo no me lo esperaba, así que gracias a toda la gente. La 2 está por salir, ¿ok? Deme unos cuantos meses más y está por salir. Y la novela gráfica sale esta semana. Es así. Así que ya tenemos novela gráfica, novela y la novela número 2. Ya está a punto también. Es decir, que estamos creando poco a poco ese universo de los Reyes de Edén. Si a usted le gusta la fantasía épica como a mí, si a usted le gusta todo lo que es fantasy mezclado con tecnología, pues mire, le va a gustar la novela, de verdad que sí. Y gracias a todos esos fans y a los terrícolas que nos están escribiendo. Bien, ya tenemos aquí ya las líneas hechas. Vamos ahora a proceder a pintar. Y antes de eso, déjame entonces ir a la caja de comentarios. Dice aquí, no iba a participar, pero el dibujo se ve brutal. Así que ya tenemos a Cheya Avila también participando con el hashtag Me Gusta, el arte de Tommy.
Ezra y Farid siguen hablando acerca del otro video. Y dice por ahí, Rafistar Kakaroto, si hubiese escogido Vegeta, mucho mejor el dibujo, LOL. Sí, Rafi, lo que pasa es que mis amiguitos de allá de Argentina me pidieron que dibujara hoy a Goku y yo quiero pues brindarles a ellos, ¿verdad? Ese apoyo. Pero Vegeta es otra buena opción y me gusta Vegeta también. Bien, vamos entonces a coger los lápices Prisma color escolares, que son los más económicos que los Prisma. Y voy a comenzar a hacer el escogido de colores. Coger el negro. Este es negro. El azul. Este es el negro. No veo bien aquí con la luz. Blanco. Vamos a checar aquí. El nombre que chile. Negro. Azul. Anaranjado. Un poquito de rosa por si acaso y este azul también. Bien, recuerden participar en el sorteo por este hermoso Baby Yoda que hicimos a bolígrafo, ¿ok? Todo este fue hecho, todo fue hecho a bolígrafo. Y esta parte aquí pintada en lápices de colores. Para que usted pueda participar, usted tiene que poner hashtag me gusta el arte de Tommy. Y tiene que estar suscrito a mi canal también, ¿ok? De YouTube. Tiene que estar suscrito a mi canal de YouTube para que pues, me apoye, me apoye. Bien, vamos a sacarle la punta y estamos hoy avanzando. Hoy el dibujo es más sencillo. Déjame, te saca punta hoy. La visor yo, como checarlo aquí rapidito. Ah. Perdóneme el ruido. Que tiene ahí como una puntita encajadita. Bueno, mi gente, yo estoy contento porque el enemigo está de visita de Indiana. Como ustedes saben, el enemigo está estudiando en Indiana cinematografía. Y lo tengo de vacaciones todavía de Navidad. Estamos en enero y ese barbeguito. Y el nene mío y yo siempre, yo lo encaminé a ver las películas de los 80. Y todos estos días hemos estado viendo películas de los 80 nada más. Películas de los 80. Y para mi dicha, le encantan. Porque se ha dado cuenta que las películas de los 80 son las películas de los 80. Así que estamos viendo, vimos First Blood y Comando. Ya estamos viendo Rambo 2, vamos a ver también Rambo 3. Mañana vamos a ver Robocop. Así que seguimos en nuestra encomienda paternal de mostrarle a él todas las películas que le faltan por ver de los 80. De chiquito yo lo tengo viendo películas de los 80, el fanático. Nosotros ya vimos Karate Kid, porque él es fanático de la serie, pero no había visto Karate Kid la 1, así que también la vimos. Y falta ponerle también Karate Kid 2. Y yo sé que por ahí hay muchos fanáticos de los 80 como yo. Dicen huepa. ¿Qué mejor que los 80? Claro que sí, eso es así. O sea, yo sabía que José iba a comentar algo. Yo sabía. Iba a comentar algo. Bien, ya está la parte blanca, en la primera parte de color crema, perdón. Vamos entonces a apretar un poquito más el lápiz para darle ese color más profundo. ¿Okay? Y entonces, ya sé que me falta un color, voy a poner un poquito el marrón. Con el marrón le doy el color más oscuro todavía.
Sea un truquito por aquí. Dice por ahí, Rafi, le doy un reto. Vean un clásico de los 80. Fue la primera película de acción que vi con mi padre. American Ninja. Válgate, sí. ¿Sabes qué lo he pensado, mano? Pero gracias por acordarme. Yacha, American Ninja, sí. ¿A qué, papi? Me llevaba al cine, mano. Yo todas las películas de Bruce Lee, de Jackie Chan. Yo las vi en el cine y en el drive-in, que era como te montabas en el carro y estaba la pantalla, entonces tú veías la película, la escuchabas por las bocinas del carro. Cosas que yo la vi con mi padre y en familia también. Vimos un montón de películas. Bien, seguimos por aquí con el color, dándole un poquito de volumen. Para que se vea más interesante. Y yo difumino en esta, voy a difuminar con un poquito de con la servilleta. Tiene un difuminador, pues es mucho mejor, pero no los quiero ensuciar porque son los tengo para el carboncillo, para el lápiz como tal. El racismo, no es curioso, Tommy, que cuando le hiciste una entrevista atada, tuviste un crecimiento en suscriptores visitas. Sí, claro que sí. Cuando yo entrevisté a Trada, por lo menos unos cuantos suscriptores, pues diría como unos 5 o 6 suscriptores se me añadieron al canal, claro. Trada es mi pana. Vengo artista y también ser humano. Bueno. Poco a poco ya está cogiendo vida este Goku. Entonces me faltaba el mismo negro. Para estas partes que son más negro, más claro. A dejar la opción de aquí. Voy a manejar con más calma. Fuminando de oscuro a negro. Oye, ¿sabes qué también vi con el nene? Enter the Dragon de Bruce Lee. Y fíjate, como ya está acostumbrado a ver las películas viejas, esa es de 73. Esa fue la última que Bruce Lee filmó. Me dijo, papá, vamos a ver el Enter the Dragon. Y yo, oh, buena idea. Excellent choice. Oye, la película que vi ayer que disfruté un montón, que no me acordaba que era tan y tan buena, fue First Blood. Yo vi Comando, pero Comando no me gustó tanto.
Jamás y nunca se comparaba a las películas de Rambo. La trama que le daba Sylvester Stallone, pues, siempre es más seria. Poquito de negro por aquí para crear más oscuridad. Bien, vamos a repetir entonces el mismo proceso ahora con la parte del cuello. Sale un poquito de uniformidad. La mejor es la pelea de Chuck Norris versus Bruce Lee. Válgate, si sí, eso se llama me olvidé el nombre ahora. Esa película. Vivió en el Coliseo. Oh, mano. Team Shaggy Forever. Team Shaggy, cuéntame. No entendí, me perdí. Bien, seguimos por aquí con el Goku. Oye, ¿cómo que se llama esa, Rafi? La del Coliseo, con Chuck. Tengo que verla de nuevo, by the way. Está Fist of Fury, está Enter the Dragon, está Game of Death, está The Big Boss. Esas son todas de allá de China. Poquito aquí de marrón. The Way of the Dragon, sí, esa misma, ¿eh? Yo, si no me equivoco, el actor que se hizo de O'Hara también sale ahí. Entonces esa gente eran panas. Esa gente peleaban juntos, entrenaban juntos. Rudy era su maestro, así que no me extrañaba, ¿verdad?, que estuviese ahí. ¡Ojalá! No, seguimos dibujando a Goku. Quedando bonito. Está quedando mal, tan mal. Déjenme en la caja de comentarios qué les parece. The Way of the Dragon. También Shock hizo muchas películas también de acción. Chuck Norris se pegó y Jackie Chan, bendito. De hecho, la que me gusta de Jackie Chan es Drunk Master. Película buena de Sly, de Tango y Cash, también es buena. Poquito de agua. Vamos avanzando bastante hoy. Poquito de blanco porque este papel es gris.
Entonces vamos a ennegrecer, porque cuando uno dibuja, uno pinta primero en negro y luego pintas encima, se mancha un poquito del color. Muy bien. Sacar punta aquí rápido. Bueno, hasta ahora tenemos ¿cuántos participantes? ¿Dos? Ahí está el Tico Tausan. Saludos, papá. Eso es. El gran Tico. Aquí estamos, Tico, tratando de dibujar, ¿verdad? Un Goku. A petición de los muchachos que me lo pidieron en el programa pasado. Así que vamos a ver si me sale. No me sale como a ti, cierto está, papá. Usted es el máster en eso. Usted es el caballo en esto. Pero ahí le vamos. Tengo problemas con el sacapunto, así que permítanme un segundito. Un tira que no va por ahí. Vamos a sacarla rápido. Una punta rebelde. Ahí se ve la otra también. Bien. Kakaroto. Me estoy dibujando, Tico, ¿viste? Pero estoy poniendo pelo a este, estoy poniendo pelo. Y yo tenemos un chiste interno, así que él sabe por qué él me dice las cosas y tú sabes por qué yo te contesto, papá. El gran maestro Tico Tausan, parte del equipo de los Kiko, que ya vemos por ahí. Vemos por ahí con el próximo programa. Y lo voy a decir porque ya es público, ¿no? Ya digo, ya mismo es público, ¿no? Vamos a tener una entrevista en Variación Geek. Ya Rafi Star nos invitó también al programa, así que más que contentos, ¿verdad? Y honrados por la invitación, así que no se lo pueden perder. Hablando de juguete, teme ya mismo tenemos nuestro programa. Pronto vamos a decir la fecha del programa. Pero vamos a hacer hablando de juguetes con los Kiko, ¿ok? Bien, seguimos por aquí. Entonces, vamos a meter este colorcito. Vegeta, Team Vegeta, Pico es Vegeta. Y bien que sí. Y by the way,
Saben que Master Kiko hace unos dibujazos brutales, especialmente cuando estos días estaba viendo en su cuenta de Instagram que ha hecho unos Dragon Ball espectaculares. Así que tienen que también verlo, chequearlo en la página de Kiko Tausan. Ese es el Master. Bueno, Erra, mira. Mira cómo está quedando. Picomorfosis. Dice Rafi. Bien, vamos entonces a darle ahora. Los otros colores de la ropa. Perdón, un poquito más aquí el lápiz, el prisma escolar, para crear ese efecto oscuro. Con el ruido de la tabla, es parte de, estamos en vivo. Bueno, para participar por el baby Yoda, recuerden que tienen que poner hashtag me gusta el arte de Tommy y participan. Bien, ¿okay? Tenemos varias personas participando por ahí hoy y que el que se quiera unir a la participación, pues gana este hermoso Baby Yoda. Bueno, por aquí. ¿Okay? Pues la réplica del original, porque ya el original ya no está con nosotros, lamentablemente. Ya entregamos a su dueño. Y se puede llevar ese Baby Yoda para su casa, pagando el manejo y el envío si es de lejito, si no es si es de cerca. Pues ustedes me avisan, nos encontramos en un lugar. Un poquito de otro azul también por aquí. Extraño el tico de los 70. Sí. Asumo que es un chiste interno entre rapidico, así que. Y seguimos por aquí dando de color a esto por aquí, así que por ahí José nos escribió que la parte más que le gusta de Dragon Ball es la saga de Freezer. Yo estoy con él, es la más que yo me disfruté, sencillamente porque es la más que más recuerdo. Pero vi también, creo que la pelea también con los androides, pero yo no me acuerdo bien. Que no me acuerdo bien. Hace tiempito ya. Entonces, vamos aquí a ver un poquito de color aquí también antes de pasar a la otra parte de la chaqueta de él. Pico le gusta hacer. A Vegeta le gusta ser Vegeta. Porque Vegeta siempre le va a llegar la contraria a Goku.
Adiós. Le gusta la de Cell. Yo no me acuerdo mucho de la de Cell, hermano, de verdad. Ahí fue que yo dejé de verlo. Ya yo estaba ya, creo que por universidad, ya yo creo. Me creía grande y me fui, no vi más. Me quité, le fallé a Goku. Así que, por eso es lo bueno, que cada cual tiene su, ¿verdad? Su saga favorita, y eso es lo bueno de esto, que lo lindo de las historias es que uno se puede, uno se va a conectar y a relacionar, ¿verdad? En base a lo vivido de uno. Así que eso es lo bonito de esto. Y que cada cual de va a tener su saga preferida y eso está bien, eso está muy bien. Rafi, por favor, no. Tommy, dibuja a Val Kilmer sonriendo, tacho. Val Kilmer. Rafi, dibújalo tú, papá. Yo no voy a dibujar a Val Kilmer sonriendo. No, señor. No way, José. Fíjate, fuera de broma, Val Kilmer es un buen actor. Yo me acuerdo, la película que más me gustó de Val Kilmer, y se van a reír, pero te voy a decir, fue Batman. Él es un buen Batman. Por lo menos se veía brutal en el traje. Para mi entender, ¿verdad? Con mucho amor y respeto, porque esto yo sé que va a traer cola ahora lo que acabo de decir. Para mí me gustó mucho Val Kilmer en el Batman, fíjate. Y como actor me gustó mucho en City Heat, que fue hizo de mafioso. Buen actor, no buen Batman. Y empezó la pelea contigo. Pues fíjate, no, jamás y nunca es el mejor Batman. Pero se veía cura en el traje, mano. Es que el traje de, es que ese traje, el traje de Batman, el traje, no la película, el traje de Batman, de ese Batman me gustó, fíjate. No fue jamás y nunca mejor que el de, ¿verdad? Que el de Keaton, jamás y nunca. Pero me gustó. Me gustó. Me tripió el traje. Pero el mejor Batman para mí. El mejor Batman para mí. Se van a reír, pero a mí me gusta mucho el Batman de Ben Affleck. Keaton es Keaton, eso está de ahí, eso es aparte. Pero el que va a sorprender va a ser Pattinson. Ese Batman va a sorprender. Y yo siempre le he dicho, deje que Pattinson salga. Y ya con el trailer que yo vi, porque Pattinson se ve oscuro de por sí, mano. Se ve oscuro de por sí, el papel le va a quedar brutal. Bueno, traje sí. Sí, Tico. Tico dice, por favor, de que no, de que bueno que no apruebo lo que acabo de decir. Eso es nada, Tico. Te sigo queriendo. Tommy, te ganaste un enemigo con Tico. Sí, por eso que te hice todo el comentario para molestarlo. La única escena rescatable que de ese Batman fue saliendo del fuego ante dos caras. Definitivamente no eres mi amigo. Chico, el mejor Batman va a ser Pattinson, ya tú verás. Estás mal, el mejor Batman y el mismo actor lo firmó el pasado, ¿eh? No, no, yo, pero mi gente, escúchenme lo que acabo de decir ahorita, que Keaton es aparte. ¿Ok? Yo acabo de decir que Keaton es aparte. Para mí Keaton es un buen Batman, pero no me convenció como no me convenció como Bruce Wayne. Lo siento. Si usted se huélquese ahí, te deje de hablarme. Pero a mí no me convenció como Bruce Wayne. Fue un excelente Batman. Bajito, pero un excelente Batman.
Pero sacando a Keaton, Pattinson va a traer sorpresa. Por hasta ahora, ¿verdad? Mi favorito es Ben Affleck. Ben Affleck visualmente se ve brutal. Sacando a Keaton, sacando, exacto, Ben Keaton, muy bien. Mira que hablaron de Ben, ese pobre muchacho. Ay, macho, y ese Batman quedó, mire, de show. Y usted sabe que los Superman, que es mi superhéroe favorito, el mejor es Christopher Reeve. Y ahora mismo, pues, este muchacho Henry Cavill tiene un excelente trabajo. En lo poquito, ¿verdad?, que le han dado a él. Bueno, vamos entonces a la parte final casi. Veo una reacción, pero vamos a ver. Sácate el Keaton de Batman Return. Eso fue un chiste. El 89 es la ley. ¿Qué? Dice Kiko, ¿qué te pasa, Rafa? Ay, cómo los pongo a pelear. Ay, qué chico. Estos muchachitos no peleen. Eso son películas. Miren. Ustedes quieren pelear de verdad conmigo. Que yo no, a mí no me gusta pelear, pero para que me llenen el chat, me llenen el chat. Dice por ahí, Returns es la mejor de todas las Batman. Batfleck es eso parecía Alvin and Chipmunks con la oreja, la versión oscura de Adam West. Jaffy, tú estás mal, papá. Pero mira, vamos a poner esto más picante. Vamos a poner esto más picante. Es broma, los quiero amigos. Vamos a poner esto más picante para que se enfogonen. Les voy a confesar algo. Me gustó Wonder Woman número 2. Wonder Woman 84 me gustó. ¿Y qué? No supera la 1, pero me gustó. Tiene un mensaje bonito. ¿Y qué? Papi, ya se revolcó el gallinero. Ahora sí que se va a revolcar el gallinero. Ya tú verás, verás, comentario. A ver. La tiraera. Yo puse eso en Facebook, muchacho, y la gente me cayó encima. No todo el mundo, pero. A mí me gustó cuando hubo un 84. Diciendo que es la mejor, pero me gustó. Me la disfruté. Que el mensaje está bonito. A ver. Que ese Batman es broma. Igual que Mulan. También me gustó. No es perfecta, pero me encantó. Indeed, Batman Returns es la de las mejores. No la vi. Me retiro, no quiero spoiler. No, no te preocupes, no te preocupes, digo, no. Al saber que no la has visto, no, no, no voy a. Tranquilo, no vamos a hacer spoiler. Solo dije, ¿verdad? Y digo que me gustó. No me gustó. La uno me gustó más. Pero tiene un mensaje bonito dado. ¿Ok? Ya, o así mismo. Porque es cheesy y corny como la película de los 80. Y emula el estilo de Richard Donner de las películas de Superman. Eso es todo lo que voy a decir. Eso es que me gustó. Bien, mi gente, seguimos aquí con Goku. Pero miren, para los gustos los colores, ¿verdad? Eso es lo bueno de esto. Cada cual va a tener su opinión de las cositas y eso lo podemos compartir. Podemos diferir como amigos. Tico, sabemos que tu villano favorito es Ivan Ostous, creo que Os. Tico, tranquilo, me retiro, no quiero spoiler. No, tranquilo, no, jamás y nunca te vamos a spoiler nada, papá. Jamás. Jamás, mi amigo. Bueno, ¿cómo está quedando Goku?
No me queda como a ti, como más y nunca, ok, eso estamos claros. Y coge el caballote. Pero está de suertón, ¿verdad? Está de suertón. No está tan mal. ¿Usted cree? A mí no me parece que Vegeta es un buen personaje, eso es así. Y Vegeta es el que hace ahí el show. Vegeta es el conflictivo. El que está con conflictos. Y se dan cuenta, es como si fuese Goku el Yin y el Yin y el Yang. Cuando Tico se menciona un spoiler, baila como Carlitos Banks. No hables mal del príncipe de los Saiyajin. Ay. Jamás, Rafi, jamás. Un poquito más de color. ¿Cómo suena eso, ah? Discúlpenme en su lugar. Entonces, sí. Pero un poquito amarillo, para profundidad de la parte de atrás. Me gusta, está quedando bien. Gracias, José, José Luis. Es mejor padre Kakaroto. Mira que primero está Piccolo que Kakaroto. Tú sabes que mi personaje favorito de Dragon Ball Z siempre ha sido Piccolo. Siempre, mano. Es que todos los personajes que son guays, como que tienden a tirar enseñanza y sabiduría, siempre me han atraído. Ya me pregunto a mí Star Wars, el favorito mío es Yoda. Me pregunta de Lord of the Rings, el favorito mío es Gandalf. Y me pregunta de Dragon Ball, el favorito mío es Piccolo. Siempre, hermano. Me han gustado los personajes así sabios como enseñanza. Contando el Cast Yaga y este Pantro. En He-Man me encanta Manatanz. Son personajes así que tienen como que esa figura paternal de sabiduría, siempre ha sido mi favorito. Carlos II, tremendo actor, sabía que esa mismo, que sabía que es la misma voz de Alf. Ok. No sabía, te refieres al actor en español, ¿verdad? Oh, hay problema. Fíjate, Alfa está en Prime. Está gratis. Alfa que siempre se quiere comer el gato. Y nunca se lo comió, pero. Qué pena. Lo hubiese comido.
Looks great. Gracias, Spectra. Qué bueno. Estás por ahí. Thank you. Bueno, ya estamos terminando ya. Okay, déjame ver qué tengo aquí. Voy a hacer algo, pégase. Sí. Bueno, mi gente, vamos a llegar algo por aquí. Gracias, Spectral, qué bueno que estás por ahí. Saludo, un abrazo. Bien, vamos a hacer algo. Ya cerramos el sorteo por hoy. Y ya cerramos el sorteo, así que nadie más comente. Me gusta el tutorial de real. Ya cerramos el sorteo. Déjame sacar esto de aquí. Muy bien. Vamos a llegar con los comentarios rápido. Ok. Vamos a chequear algo rapidito para el sorteo. Estamos acabando ya la noche de hoy. Tengo a José y a Yael. Hola, Edgar, qué bueno que estás por ahí. Bien, vamos a hacer algo. Yo voy a sortear, yo voy a regalar estos dos artes. Uno para Jay y otro para José. Uno para Jay y otro para José. ¿Está bien? Bien. Sí, no hicimos sorteo hoy, pero le dimos entonces esos premios a los dos que siempre están por ahí apoyando nuestro talento. Siempre están con nosotros por ahí, ¿ok? Bien, mi gente, ¿qué les pareció? Ahí está Goku. La petición popular. Mi gente de Argentina, me lo pidieron, el gran El Raceno, que está, ahora El Rat no está por ahí, yo creo ya. Pero me pidió el dibujo, estuvo primero ahí con pendiente, a comenzar el directo. Y gracias a él terminamos este Goku. Si a alguien le interesa el Goku, lo va a tener para la venta. ¿Sí? Pero este es un arte original. Quedó súper, dice por ahí, Edgar. Gracias, papá. Todo bien, Edgar. Qué bueno que estás por ahí. Pues lo voy a tener para la venta. Déjame aquí poner un poquito más de azulito. Bueno, mi gente, gracias a los terrícolas por estar conmigo la noche de hoy. ¿Okay? La pasamos súper, el programa fue un poquito más cortito porque el dibujo es más sencillo, ¿okay? El dibujo es más sencillo. Miren cómo quedó el dibujo. ¿Okay? Yo voy a ponerle por aquí mi apellido. Y el sello de aprobación mía. Permítame unos segundos más. Voy a comprarme el líquido negro porque ya se me está acabando. Voy a comprar más. Ahí está. Está Goku con el sello de aprobación de Tommy Villarreal. ¿Okay? Así que si a alguien le interesa luego el arte de Goku, me escribe al inbox para entonces decirle el precio. Y hoy regalamos dos Baby Yoda. No sorteamos, hicimos dos regalos. Participaron dos porque les quise regalar los dos. Son réplicas de dibujos que ya habíamos hecho Baby Yoda a bolígrafo. Y lo sorteamos a mi amigo José Carlos y a JL. Ok, Avilés, que también están por ahí apoyándonos acá desde Puerto Rico. Y gracias a todos los, nuestros amigos de allá del Perú, Argentina, Colombia, a Elra, a este muchachito, a Fabicio,
Y también estuvo por ahí Tico, Rafi, estuvo por ahí, Jay estuvo por ahí también. Acabo de ver la hora que Jay me acaba de escribir. ¿Qué me dijo en el próximo live? Mire, denme idea para el próximo live. ¿Está bien? Denme unas ideitas y vamos a hacer entonces algo bien chévere que ustedes me pongan en la caja de comentarios. Así que yo voy a escribir en Facebook ahorita qué quieren ver en el próximo live el martes, porque este jueves tenemos a Alejandro Olmo en entrevista. Alejandro Olmo ha trabajado en películas de Hollywood como dibujante, ¿ok? Así que va a estar bien bueno ese live, así que no se lo pierdan. Así que mi gente, gracias por estar conmigo en la noche de hoy. Recuerden suscribirse a mi canal. Esto es mi Villarreal, te pone con mi Villarreal con doble R y se suscribe, le da la campanita, tenemos más de 150 videos y estamos acá como el vikingo Greg Valle dibujando casi todos los días y gracias por el apoyo. Así que nada, mi gente, será entonces hasta la próxima, que va a ser el próximo jueves. Así que nos vemos. Bye bye.